lo que nos dejaron las explosiones a 20 años de la tragedia. La publicidad en las campañas cumple con su fin. Sexy Star, el ser humano detrás de la máscara. Como siempre nos da muchísimo gusto darle la más cordial de las bienvenidas a su programa Periódico El Gratuito. Como siempre tenemos reportajes y comentarios de su interés. Directamente nos vamos al primero de ellos. ¿Qué nos dejaron las explosiones a veinte años de la tragedia? Niños ahí en Gante y no sé si eran Alco o cinco de mayo. Muchos niños. Muchos trabajadores, muchos que no eran 200, ni yo creo que eran miles, yo creo que eran miles. Hace 20 años una tragedia ensombreció a Guadalajara. Desde ese 22 de abril de 1992, esta ciudad ya no fue igual. Hace 20 años, un miércoles 22 de abril, Guadalajara sufrió la peor tragedia de su historia. Unos cuantos minutos marcaron para siempre a miles de tapatíos. Más de 8 kilómetros de colectores estallaron en el oriente de la ciudad. De un momento a otro se convirtió todo en un caos. Imágenes dantescas se sucedían ante la mirada de los sobrevivientes y de la sociedad civil que se echó en hombros las labores de rescate. Se dijo que la tragedia enlutó a miles de tapatíos, mientras que las cifras oficiales hablaban de poco más de 300 muertos. A escasas cuatro cuadras de donde yo lo abordé sucedió la explosión de la que por fortuna no recuerdo nada. Yo no escuché ningún ruido, no recuerdo ninguna imagen. Yo perdí el, el sentido de manera totalmente instantánea. Cuando yo recupero el conocimiento, estoy inexplicablemente en el centro de la, del drenaje con cosas muy pesadas sobre mí, no sé qué serían. Yo recuerdo voces, es todo lo que recuerdo, que esas voces decían que eh, había que quitarme lo que estaba sobre mi cuerpo. Mi cuerpo resultó completamente dañado, con heridas desde la frente, yo tenía recorrida la piel de la frente y descubierto el cráneo y golpes en, en toda en la totalidad de mi cuerpo. Lo más dañado fueron mis piernas, ambas piernas que después de eh, 13 cirugías de reconstrucción en la que trataron de salvarme la izquierda, la perdí y me fue amputada. Se escuchó un estruendo muy fuerte y la casa se empezó a caer. Yo vi como así en gajos. Se empezó a caer y ya quedamos enterrados. Quedé totalmente enterrada. Y yo lo que hice fue cubrir mi vientre, cubrir a mi bebé. Entonces ya, pues yo empecé a gritar. Escuchaba yo a mi mamá. Yo lo único que dije, Dios mío. Cuida mis hijos. La población sigue reclamando que las autoridades no actuaran si tuvieron tiempo para hacerlo. Aquellos que resultaron lesionados y que aún requieren atención médica, se les atiende a través de un fideicomiso del gobierno del Estado, pero todavía existen reclamos. Han sido 20 años porque cada día tienes menos fuerzas, salen más cosas, son las secuelas que han estado quedando, que son muy, muy duras. Yo traigo un problema de la fractura que tengo en el tobillo no hubo una operación al 100% se puede decir hubo muchas este, deficiencias porque pues no había material no había cosas que el doctor ocupaba y pues me hacía una cirugía se puede decir que lo que tenían y ahora son las consecuencias que me han ido resultando y me han ido dañando lo que es toda la pierna toda el, la cadera y pues otra nueva cirugía Cuando fue presidente municipal Aristóteles Sandoval, estuvimos a solicitarle nuevamente que aportara un millón de pesos por cada año de su administración y finalmente pues eran solamente tres millones de pesos. No los aportó, solamente nos contestó diciendo que ya existía un fideicomiso de apoyo para los sobrevivientes. Claro que existe y claro que lo sabemos, puesto que nosotros luchamos por aquí, para que así fuera y nosotros conseguimos los recursos para que exista. Entonces, pues vemos la falta de voluntad, por eso eh, es, poca, es poco lo que hemos acudido al ayuntamiento de Guadalajara. Año con año la población tapatía olvida el dolor de ese día. Las nuevas generaciones desconocen lo acontecido, pero los afectados no olvidan ese miércoles negro. Pues fíjate que yo tenía como tres años y me acuerdo muy poco, pero sí recuerdo hay unas escenas que, que pasaron. Pero más que nada, este, mis abuelos me contaron y, o sea, cada que te cuentan, pues les, les cambié el semblante de, de la cara, porque yo creo que si fue una tragedia nacional o algo, una catástrofe. Muy, muy difícil y pues con base a lo que nos contó la señora Lilia, como la presidenta de, de la asociación, ella tiene mucha información de todo lo que pasó ese día y con base a, a eso pues ya empezamos a estructurar una idea y le gustó, le, le dijimos, le, le tratamos de representar algo que no se viera burdo, pero que se viera este, cultural y artístico, pero que, o sea, que representara el dolor, pero de una forma que no va a haber sangre en el mural, entonces de una forma... Este, más limpia, más sutil para que la, toda la gente que está de aquí, de este sector, que vivió eso, porque aquí fue la, las meras explosiones, que, que no le brinque, que, no, que vea el mural y que sea de recuerdo y no, que no le venga tristezas o cosas sino alegría, o sea, algo, una forma de, de ver plasmada su dolor, pero artísticamente. Que... La historia del 22 de abril no se ha cerrado. Todos los responsables están libres y no hay interés de las autoridades para aclarar lo sucedido. Las víctimas siguen esperando justicia pero sí queremos que se nos haga justicia y que se diga realmente que Pemex fue el responsable de las explosiones y la negligencia y las omisiones de las autoridades que gobernaban en ese tiempo, como Guillermo Cosio Vidaurri, eh, Enrique Dau Flores y muchos otros que los vemos ahora tan campantes, incluso ocupando puestos públicos nuevamente, como si no hubiera pasado nada. Los vemos resurgir después de 20 años, ahora que el PRI pretende llegar nuevamente al gobierno, vemos por ahí todas esas caras que durante 20 años pareciera que, que ya no existían, están de nuevo ante la mirada de toda la ciudadanía, como diciéndonos, aquí estoy, no pasó nada, y puedo volver a hacer, o por lo menos empujar a los que quiero de mi partido para que vuelvan a gobernar. Nosotros consideramos esto como una burla, realmente una burla. Interesante reportaje para usted a continuación. El hecho parece lejano en la memoria de los tapatíos, pero es presente en la existencia de aquellas personas que la explosión del 22 de abril les partió la vida. Mañana del miércoles de Pascua, una serie de nueve explosiones provocadas por miles de litros de gasolina Magna, propiedad de Pemex, ingresaron a las tuberías del colector intermedio Oriente y destruyeron 14 kilómetros de tejido urbano. Guadalajara quedó sumida en el caos más grande desde su fundación, en el año de 1542. Las pérdidas se estimaron en mil millones de dólares, más o menos 13 mil millones de pesos, según la cotización actual. La numeralia deja una cifra de 210 muertos y 500 heridos, según los datos oficiales. Entonces, 15 mil personas quedaron sin hogar. 600 casas fueron severamente dañadas o destruidas. El principal accidente industrial registrado en la segunda ciudad más grande de México contó para su causa con una actitud de negligencia criminal encarnada en autoridades federales, estatales y municipales. Entre todas no fueron capaces de advertir el riesgo de muerte. Entre todas terminaron echándose la culpa y el saldo fue de varios funcionarios presos y un gobernador depuesto. Para el caso de los números y los papeles, al gobierno del Estado le bastaron 123 cajas de documentos que parecen perdidos en anaqueles del Archivo Histórico del Estado de Jalisco. En esas cajas se cuenta la historia en forma oficial. Se trata de un mega documento que es una especie de muerto al que nadie le lleva flores. También hay datos técnicos que nadie ha podido sepultar. En 1992, la construcción de la línea 2 del tren ligero es dotada de un sifón invertido, construido en forma de herradura y ubicado en el cruce de Javier Mina y Calzada Independencia. Una hipótesis sugiere que el flujo de aguas negras, que antes de esa fecha corrían en forma libre y por gravedad a través del drenaje de la Calzada Independencia hacia la barranca de Huentitán, se vio afectado y el líquido buscó su cauce hacia el sureste de la zona metropolitana. Hoy en día, en ese lugar se atoran miles de botellas de plástico de todos tamaños. Ahí quedan atrapados colchones y hasta refrigeradores arrastrados por el agua. El 22 de abril y días antes, la gasolina derramada al caño, lejos de seguir la ruta de la calzada Independencia hacia la barranca, inundó el drenaje de Analco, Quinta Velarde y Álamo Industrial. Entonces los tubos del drenaje conformaron un gigantesco artefacto explosivo en una especie de seta invertida, y en su interior se acumularon miles de litros de hidrocarburo gasificado listos para detonar ante la menor chispa. Por si eso fuera poco, la semana de Pascua del 92 fue particularmente calurosa. Los termómetros marcaron temperaturas de hasta 36 grados centígrados. A 20 años de distancia y a cuatro meses de una de las elecciones más reñidas en Jalisco, hay preguntas que son como ácido para los aspirantes al gobierno. Por ejemplo, ¿Qué parte de la propuesta del gobierno destinarán para la atención de los sobrevivientes de las explosiones y sus secuelas? ¿Cuál de todos los partidos tendrá los tamaños para abrir una comisión de la verdad sobre el 22 de abril? Los panistas utilizaron la bandera de los damnificados para sacar de palacio de gobierno al PRI. Luego de 18 años de poder, el PAN ahora es tachado por los damnificados como un partido que no tiene palabra y que los usó. A los gobernantes les resulta difícil aceptar que el 22 de abril es un síndrome marcado por la negligencia que a todos nos enferma y que hoy como ayer las aguas residuales y sus contaminantes en la zona metropolitana y sus alrededores matan a inocentes, tal como le ocurrió a Miguel Ángel López Rocha, un menor habitante de El Salto, que murió luego de caer al cauce del río Santiago. A 20 años de las explosiones, es obligación de los ciudadanos exigir un compromiso con la memoria de todo aquel que aspire a gobernar y a vivir de nuestros impuestos. Soy Alberto Osorio Méndez y le espero en este mismo canal en la próxima emisión de su periódico El Gratuito. Trabajamos para usted, para que esté bien informado. Le recordamos que estamos en 20 municipios, incluyendo la zona metropolitana de Guadalajara, asimismo en 80 farmacias Benavides. Vamos al corte y regresamos. El único periódico gratuito con más cobertura en los 20 municipios más importantes del estado de Jalisco. Periódico el gratuito, en 200 puntos en los centros de los municipios. Periódico el gratuito, la mejor opción en información. Un interesante reportaje para usted a continuación. El candidato del Movimiento Ciudadano y del Partido del Trabajo a la gobernatura de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, señaló en la Plaza de Liberación que avanzan en la lucha para acabar con los copetes bien peinados, con la política vacía de contenidos que no defiende nada y que le hace mucho daño a Jalisco. Nosotros defendemos ideales, tenemos una visión clara de lo que hay que hacer con el Estado y que este no es un proyecto que se defienda eh, con puras imágenes y este, sonrisas de galanes de telenovela. Señaló Enrique Alfaro, que tras dar a conocer que el PRI había violado los topes de campaña, ya iniciaron a quitar los espectaculares. El abanderado de Movimiento Ciudadano dijo que no dará datos hasta que no se tenga toda la información completa y notariada para que no haya lugar a especulaciones. Empezaron a bajar espectaculares desde el día de ayer, pero afortunadamente tenemos. Desde ayer iniciaron eh, un trabajo para bajar espectaculares. Saben que ya violaron los topes de campaña, lo tenemos documentado, lo vamos a hacer correctamente y en su momento estaremos dando información. Pero sí tenemos un trabajo hecho al respecto. Varios yo vi cuando menos seis en la zona sur de la ciudad. Ayer que vienen dando el salto, vi otros que acababan de bajar. Este, ya vieron que violaron la ley. Y que ahora van a tener que eh, asumir las consecuencias de sus actos? Pues por supuesto, este, en cuanto tengamos toda la información procederemos por la ruta jurídica correcta. ¿Va este, ante a el total este conteo o nada más metropolitana? Estamos siéndolo en varios frentes, en todo el estado. Alfaro Ramírez presentó sus propuestas de líneas de acción en materia de protección civil para Jalisco. Manifestó que el crecimiento urbano y la falta de planeación no pueden ser una causa de riesgo para la población. No puede volver a pasar una tragedia así. Este, tiene que haber los mecanismos de prevención y tiene que haber todas las medidas para que ante una situación de esta naturaleza la, el gobierno pueda actuar a tiempo. Un interesante reportaje para usted a continuación. Este 22 de abril, 33 ciudades a lo largo de la República se unieron a las voces que piden no más tauromaquia. Estos movimientos buscan apoyar la exigencia de los grupos antitaurinos del Distrito Federal, que piden que la Asamblea Legislativa vote y apruebe el dictamen que permitirá abolir la tauromaquia en la capital del país. Dictamen que estuvo en espera por más de un año, mientras los responsables de esta lucha cumplieron todas las exigencias legales. El día de hoy estamos apoyando la, eh, a, a los grupos antitaurinos en el DF, que después de un año de lucha consiguieron que la iniciativa para que puede prohibir la, la tauromaquia en el DF pase a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. La Asamblea no ha votado, ya la tiene en espera y lo único que tienen que hacer es pasar la propuesta para voto y no lo han hecho. En Jalisco, la explanada del expiatorio fue el escenario donde más de 250 personas, hombres, mujeres y niños, atendieron la invitación de Movimiento Toro Vivo y unieron sus voces y sus voluntades por esta causa. Las personas fueron sumándose desde poco después de las 9 de la mañana. Este acto simbólico de apoyo se prolongó hasta las 11.30 AM, transcurriendo en orden y cordialidad. El color blanco fue el predominante, refiriéndose a la paz del activismo y a la paz que se pide por el toro en contraste, manos pintadas de rojo remitían a la sangre derramada en las plazas. movimiento toro vivo nace porque aquí en Jalisco eh, se propone que la tauromaquia sea considerada un patrimonio cultural cuando tenemos cuestiones culturales de mucho más valía y que no son de violencia. Entonces nuestra lucha aquí en Jalisco sigue, nosotros no terminamos con, con la abolición o con el voto en la Asamblea Legislativa, nos va a dar mucho gusto y lo vamos a festejar, que es lo que todos esperamos, pero nuestra lucha sigue. Y hay que seguirle diciendo a la gente por qué no queremos tauromaquia, por qué es lo que hay detrás y por qué hay que pedirle a la gente que no vaya a los toros, que ayude a que apoye a los movimientos como movimiento toro vivo en el que se unen un montón de, de agrupaciones que tienen otros intereses y que todos convergemos en esto porque es justo, no pedimos nada que no sea justo, queremos justicia. La petición desde todo México a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal es justa. Que voten y voten ya. Voten por la vida y por la abolición. ¡Tauromaquia! ¿La abolición? ¿No pudo conseguir nuestro periódico? Muy sencillo. Ingrese a nuestra página de internet www.elgratuito.com.mx. Vamos al corte y regresamos. El único periódico gratuito con más cobertura en los 20 municipios más importantes del estado de Jalisco. Periódico el gratuito, en 200 puntos en los centros de los municipios. Periódico el gratuito, la mejor opción en información. Sexy estar, una luchadora, pero de la vida. Vámonos con ello. Sí, es un deporte rudo, pero no es imposible eh, para una mujer, ¿no? Es un deporte que, pues, ha sido un poco difícil colocar, colocarnos a nosotras en, en un buen lugar, ¿no? Pero gracias al apoyo del licenciado Antonio Peña en Paz Descanse, la mujer ocupó un lugar importante. Y bueno, pues, cuando la gente me ve a mí piensan que es mentira, <laughs> creen que estoy jugando y que la máscara es nada más así como de. No sé, que me gusta la lucha y me la puse, en realidad no, no piensan pues que yo esté en la lucha. En realidad no fue de niña, yo siempre fui de, de muñecas, de, de casitas, de Barbies de la comidita, ese tipo de cosas, de hacer deporte siempre desde pequeña me ha gustado, siempre fui muy hiperactiva y en realidad yo no tengo ningún recuerdo de que tengo un hermano hombre y no tengo algún recuerdo de de mi padre que pues no sé, lo ha llevado a las duchas algún día o algo, pues a mí menos, ¿no? Digo, esto fue algo que se me presentó en la vida por una circunstancia muy difícil, que estuve a, a, al borde del suicidio. Y bueno, ahora lo puedo platicar y ojalá que mi mensaje le pudiera llegar a alguien y, y poder, eh, poder evitar una desgracia, ¿no? Yo no tuve el valor de hacerlo y bueno, pues a la, gracias al apoyo de, de mis padres y de Dios es que estoy aquí en la lucha libre que ahora es parte de mi vida porque fue donde yo me refugié y fue por lo cual pues sigo aquí respirando y compartiendo este espacio contigo. El día que yo ya no esté aquí, que la gente me recuerde eh, como pues una excelente luchadora, como alguien que ahora sí que luchó eh, por por lograr estar y ocupar un lugar en este deporte, que es un deporte muy agresivo. Digo, al principio mucha gente pensaba que yo iba a decir adiós eh, desde el principio, por cómo me trataban, por cómo me golpeaban, por, por todo eso, porque yo no estaba tan preparada y pues no, no tenía las armas para defenderme. Uh -huh. Pero sí me levantaba y decía, aquí estoy, lo voy a lograr, lo puedo hacer. Soy la reina de reinas, es la segunda vez que tengo ese campeonato, ya tuve la, la oportunidad también de estar viajando a otros países, en Japón, que para nosotros los luchadores es como un logro muy grande y también eh, que me hayan tomado en cuenta para varios documentales a nivel este, internacional, eso para mí pues ha sido muy muy grato, la verdad, el poner también el nombre de la mujer, ¿no? Que, que vean que nosotras también podemos y, y que luchamos y que cuando queremos algo lo conseguimos. Claro, cuando tienes las ganas y, y esa hambre y esa pues, así de lo voy a lograr. Y yo siempre digo, donde pongo el ojo, donde pongo el ojo, pongo la bala. Pues es igual, eh. Digo, yo pues uso mi arma letal, que es mi coqueteo y mi belleza. Para tratar de como que distraerlos uh -huh. y en ahí cuando estén más distraídos, darles. Pero, pues, no, estoy preparada, muy, muy preparada. De hecho, a mis inicios fue este, con hombres y me pegaban con una hazaña, terminaba yo con todo el pecho... Este, reventado, mi pelo así horrible, casi pelona de los jarrones que me daban, azotones, porque ellos no son cuidadosos, ellos no saben, no, o sea, no creas que ahí eres mujer y ah, como eres mujer, te pego despacito, no. Al contrario, como es un ambiente, pienso yo que todavía para algunos machista, o sea, ¿por qué ella está aquí? O sea, ¿quién es o qué? O sea, ¿cómo? ¿Por qué, tiene, ¿Por qué tiene las agallas? ¿Por qué tiene el valor? No, esta niña fresita, vamos a hacer que se vaya de aquí. Y me pegaban y me pegaban y yo me levantaba y, y me daba coraje y más me pegaban y yo más me levantaba. Al siguiente día, collarín, horrible temperatura, en cama todo el día. Sí, al principio, pero ya no, ya las cosas han cambiado, ya no soy la misma, la misma que llegó en pañales, ya no, ya tengo pues tiempo y, y, y preparación y aparte muy buenos maestros. No, no te puedo decir qué pienso, solamente volteo a ver así como que a toda la gente y, y no, o sea, no puedo describirte, no, no. Bueno, alguna anécdota que tengo fue que hace mucho tiempo me aventé una plancha cuando apenas empezaba, hace como cuatro años, y, y pues caí así solita, me doblé, uh -huh. casi quedo paralítica, le agarré mucho miedo en volver a aventarme y hace poco dije no no lo tengo que hacer lo tengo que hacer entonces al momento de que me subo ahora sí que a la tercera cuerda y volte voltear a ver mi, a mi enemigo y dije en este momento me tengo que aventar lo tengo que tumbar no y en eso dije qué hago volteé y vi a, la, a toda la gente y fue así como lo tengo que hacer por ustedes y así o sea fue así como un brinco enorme y creo que me salió mejor que la vez que caí solita ¿La publicidad política realmente cumple con su objetivo? Vamos a este interesante reportaje. El Instituto Federal Electoral y de Participación Ciudadana acordó los lineamientos de dos debates que sostendrán los candidatos a gobernador. La Comisión de debates del instituto informó que el primero de ellos se llevará a cabo el martes primero de mayo a las 20 horas en las instalaciones del canal 44 de la UDG y el segundo el domingo 10 de junio a las 10 horas en canal 7 del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. Se debatirán temas como cultura, educación, desarrollo económico e impartición de la justicia, mientras que en el segundo serán salud, desarrollo urbano, ecología y seguridad pública. Finalmente, representantes de algunos partidos se inconformaron porque los debates no tendrán mayor difusión, a lo que los funcionarios del instituto señalaron que las televisoras privadas con señal abierta no prevén tomar la señal durante el encuentro. Pues hay que ver las propuestas que, que están haciendo y verlo mejor. No, ya tom tomaremos una decisión. Lo que pasa es que hay muchas propuestas, pero en Ciency hay que ver primero a ver qué tipo de propuestas hay pues regularmente siempre son debates de, de los mismos temas vamos ¿sí? o sea aquí realme, realmente hay que ver cuál a cuál puede haber, con cuáles puede haber más credibilidad sí, porque los debates en sí en general son los mismos los mismos problemas que siempre ha habido ¿sí? o sea nunca regularmente siempre quedan inconclusos, nunca se resuelven ¿sí? O sea, esa es mi opinión muy personal pues yo pienso yo pienso que antes que nada como dice usted hay que primero ver las propuestas que cada uno este dice o promueven pues para ir fijándonos quién es el que nos va a representar pero más que nada yo yo he visto que pues tanto como unos como otros se echan de uno al otro pero yo pienso que en este caso hay que usar la iniciativa y hay que ver que cada uno ver lo que más proponga, porque todos dicen que la seguridad, que esto el es otro y seguimos igual año tras año Necesito meditar las propuestas y analizarlas ¿verdad? Ya conforme el que yo vea que es el mejor a mi criterio, decidirme por alguno de ellos. Pues de hecho según yo tenía la decisión ya tomada pero la verdad entre como que pasa el tiempo y dudas porque todos de repente ofrecen lo mismo o van enfocados a quitar el empleo quitar la violencia y todo esto y, y son cosas que de repente no se cumplen, dando seguimiento con algunos que primero se lanzaron como alcaldes, que fueron propuestas que se hicieron eh, y algunas que no se cumplieron, pues. Para periódico el gratuito informó Nadia Madrigal. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos en esta emisión. Como siempre, le recordamos a usted que si no tuvo la oportunidad de conseguir el periódico El Gratuito, usted puede ingresar a nuestra página web www.gratuito.com.mx. Hasta una próxima emisión.